aquí en mi programa de la novena hora y hoy quería hablarles de algo muy interesante que es de la obediencia. Si bien la prédica el domingo que tuvimos de Astrid habló justamente sobre el discipulado y a mí me llamó bastante la atención, y en estos tiempos que tuve mi tiempo con Dios en mi devocional, el Señor me habló sobre obediencia y sobre esa palabra y me mostró un versículo del que se encuentra en Deuteronomio 28:1, que dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y yo me pregunté qué tenía que ver eso con discipulado o de qué se trata ser un buen discípulo a través de eso. Y me dio así como que la clave para ser un buen discípulo aparte de tomar una decisión uno mismo de seguir a una persona, es ser obediente a lo que te dicen tus líderes, ser obediente a lo que te dicen tus pastores o al Señor mismo, a lo que te está hablando Él. Dejarse tomar de la mano a lo que cada uno de ellos te dice. Porque ellos en realidad no lo dicen en vano, sino lo hacen para ayudarte a crecer, también como justamente lo estaba hablando el domingo hace. Y uno es algo de que a mí me habló porque a mí también me costaba antes así ser obediente. Y no es que no era obediente, sino que a veces demoraba con las cosas. Y eso me tocó porque me dijo de que ser obediente no es algo que lo hago después o que lo hago luego. Esa es como una obediencia tardía, no es obediencia en realidad. La cosa es hacerlo en el momento, en el instante, de comenzar a hacerlo cuando te lo dicen, cuando te lo dicen y cuando te lo hablan, no guardarlo para después. Esa es una de las claves que me ayudó a mí de hacerlo en el momento. Porque yo tenía un claro ejemplo. A mí, bueno, acá en la casa yo soy encargado con Alex de sacar la basura y todos los días por la noche. Y antes, o muchas veces decía, luego lo hago, o luego lo saco, ya después lo hago. Incluso me escribían por Telegram o me enviaban mensajes y me decían, aún falta sacar la basura. Y acá hay un horario para sacar la basura. Y yo decía, ya luego lo hago, y a veces ese luego pasaba hasta mañana y la basura se quedaba toda la noche. O tenía que sacarlo después de la hora y tenía que hacer también doble trabajo porque tenía que haberlo llevado afuera de la organización, porque ya dentro incluso te podrían hasta multar. Y yo entendí ahí que ser obediente tarda tampoco no es obediencia al instante. Y no iba de la mano a ser un buen discípulo, porque no eres obediente al instante. Y es lo que el Señor me habló, de ser obediente en el momento, de hacer las cosas en el momento. Algo que me pudo haber tomado 10 o 5 minutos, porque no me iba a tomar 2 horas sacar la basura, era algo que me tomaba un par de minutos. Luego tenía que hacer doble trabajo, tenía que cargar más o llevar más. Y es con todas las cosas en realidad, cuando el pastor o tus líderes de piso, ya sea líderes de la iglesia o tus padres, te dicen algo, o el Señor mismo, de hacerlo en el momento, de no esperar luego, porque muchas veces tenemos la costumbre de dejarlo para después, y a veces ese después a veces no llega, o digamos te piden algo el lunes y recién estás haciendo el viernes en la noche, algo apurado y también te sale algo mal, y eso no es agradable para Dios tampoco, no muestra un aprecio a lo que te dijeron tus líderes o a lo que te dijo el Señor. Que tú lo hagas después es como dieras a demostrar que no te importó lo que te dijeron, que no te importó claro, lo que no te dijeron para tu vida o lo que no te dijeron para que puedas crecer. Es algo que te dio igual la palabra o el consejo que te dieron tus líderes. Y yo quiero eso recalcarte hoy, de ser obediente al momento, porque es algo que me ayudó a mí también a crecer. Y ya que estamos hablando de crecer, de discipulado, de ser buen discípulo, yo te animo a que seas obediente a cada una de las cosas que te dicen cuando ellos te dicen de pedir perdón o de arreglar tus cosas, de confesar algunas cosas, o el Señor te habla de confesar o sacar cosas a la luz, de no guardarlo para después, porque también cuando lo guardamos te olvidas, y luego cuando te olvidas lo dejas en el montón y se queda ahí estancado, se queda ahí todavía en tu vida esas cosas que están guardadas o cosas que no sacas a la luz, de hacerlo en ese momento, porque en ese momento es donde Dios está también ahí y es como te lo dije, muestras un aprecio, un amor. Ser obediente también es demostrarle tu amor hacia el Señor, de decir, me importa y valoro lo que me dicen. Y bueno, como les dije también,
de guardarlo para después es hacerlo doble trabajo. Muchos de nosotros conocemos esa frase de que el flojo trabaja doble. Y es verdad, cuando tú dejas las cosas para después, o trabajas doble o tienes que hacerlo todo rápido, que a veces hasta las cosas te salen mal o no te salen como deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque no fuiste obediente en ese momento, no fuiste obediente en ese instante. Y Dios está ahí donde está la obediencia, Dios te respalda, y donde está Dios hay una bendición para ti, donde tú eres obediente también hay bendición para tu vida. Y es lo que yo les quería compartir el día de hoy sobre esta palabra de obediencia, sobre justamente lo que Dios me habló y me mostró, porque vivir una vida obediente también te trae buenos frutos, te traen buenas cosas, y vivir con una obediencia tardía es horrible, te trae a veces caos, te trae peleas o incluso como que obligas a otras personas a hacer tu responsabilidad de lo que tú habías hecho. ¿Por qué? Porque no fuiste obediente en ese instante. Y yo quiero animarte para que tú crezcas también, para que seas mejor discípulo, de ser obediente hacia tus líderes, hacia tus pastores, hacia tus líderes de piso, a quien tú sigues, hacia el Señor mismo, que tú cuando escuchas que comiences a hacerlo en ese momento, en ese instante. Y voy a orar por ustedes, para los que están viendo este programa. Y bueno, Señor, yo te pido de que a cada uno de estos jóvenes o adultos que están viendo, o niños que están viendo este programa, de que tú los ayudas en esta semana, de que sus oídos se activan, Señor, su cuerpo se activa, se va a comenzar a ser obediente en ese momento, de cuando escuchan tu palabra, cuando escuchan la palabra de sus líderes, en el momento son obedientes, que no esperan para después, Señor, sino que van en ese instante a ser obedientes, a hacer las cosas que se les pide, Señor, las cosas que tú le pides, Señor, de estar ahí, Señor, de dar esos pasos en esos momentos. Señor, para que realmente ellos sientan como una incomodidad cuando se demoran o cuando tienen esa pereza de decir luego lo hago, Señor, que realmente esa palabra se les corte en su vida, Señor, sino que realmente comienzan a dar ese paso y ese crecimiento de ser obedientes en el momento, Señor. Y eso es lo que le quería compartir hoy en la novena hora, en esta tarde, y realmente ya les mando un saludo, y realmente recuerden de que si lo dejas para después vas a trabajar doble, sino más bien cuando eres obediente en el instante, Dios está ahí, y donde Dios está hay bendición para tu vida. Chao.